En cierto modo existe la tendencia en determinados grupos a creer que la vida trasciende a la muerte. Esto, por cierto, es muy difícil de comprobar y aún más de demostrar. Pero hay historias cuya interconexión de plano de existencia son abrumadoras. Y creo que esta precisamente los va a llevar a ese terreno. Y al igual que yo, es probable que queden un tanto perplejos. Está llena de energía y de sentimiento. Ahonda sobre un tema que siempre ha sido una incógnita para el ser humano y que sin el ánimo de simplificarlo, cuando sucede algo que no estaba en nuestros planes, todos lo denominamos como las cosas del destino. Sí, con ella. Hola, no te había reconocido. Sí, sí. Espérame. ¿Samuel? ¿Samuel? No, es que mi paciente que se está yendo. No se preocupe, no se preocupe, por favor. No se levante, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Estás bien, Samuel? Sí. ¿Y usted, señora? Sí, todo bien, sí. Gracias. Le faltó ese. Pero tiene una herida en el pie, ¿no quiere que le ayude? Ah, no importa, no es nada. ¿No? ¿Segura? Segura, sí. Mil disculpas. Además, yo tendría que haberlo llevado, perdone. Todo está bien, gracias. Bueno, que le vaya bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. No la vi. Matilde está particularmente sensible. Se ha realizado unos exámenes luego de algunos años para comprobar la desaparición o no de un cáncer. Ella vivió en Perú y regresó con su esposo hace algunos años para hacerse cargo de la herencia que dejó su padre. Sin darse cuenta, se acostumbró de nuevo a esta tierra y decidió quedarse. Hola, Tomás. Hola. Hola. No sabía que estabas aquí. Me vine temprano de la oficina. ¿Cómo te fue el médico? Bien, bien. Solo recogí los exámenes. Allá. Ahora tengo que pedir cita con el doctor para que lo vea. ¿Tomaste algo? No, nada, te estoy esperando. Fíjate. Café. ¿Sabes que cuando vi la fecha en los exámenes me di cuenta que falta solo un mes? ¿Un mes? ¿Y para qué? Vamos a cumplir 30 años de matrimonio. Me imagino que no te olvidaste. Claro que no me he olvidado. Vamos a estar de aniversario. Podríamos organizar algo. No sé si quiero una fiesta. No, una fiesta no, pero otra cosa. Si me preguntas, a mí me encantaría que nos fuéramos de viaje los dos. ¿Te parece? Sí. Sería bonito. Además que no tenemos hijos, no hay que rendirle cuenta a nadie.
sería fantástico. El no haber tenido hijos nos ha dado ciertas libertades, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado que tuviéramos uno. Por empeño no nos quedamos. Últimamente he sentido esa necesidad. ¿Cómo hubiera sido? Hermoso. Como su madre. Ya, pero no sigamos pensando en esas cosas. No tuvimos un hijo y punto. Además que no es bueno de que sigas pensando en algo que no pudimos formar. Sí, tienes razón. Disculpa, también sé que te afecta. No, está bien. Voy a buscar una servilleta. Bueno. Ah, te llamó una señora por teléfono. ¿Dejó algún recado? No. Simplemente quería hablar contigo. Jacinta se llama. Qué nombre más divertido. ¿La conoces? Jacinta. Ese nombre retumbó en su mente como un eco que había olvidado y que en definitiva fue el gatillante para que se fuera al Perú años atrás. Esa fue una parte de su historia que creyó enterrada, pero que con aquel llamado revive con cierta cuota de curiosidad. Es probable, Matilde así lo presume, que aquello haya hecho aflorar una serie de trastornos en su conducta. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién estás? ¿De dónde la sacaste? No, yo no. Tú la sacaste. Esta foto es muy antigua. No sabía que la tenía. ¿Por qué está aquí? Bueno, porque anoche te volviste a tus andanzas de sonámbula. Te seguí, te fuiste hacia el escritorio. Y la sacaste dentro de unos libros que había ahí, en el baúl. ¿Yo la saqué? Sí, claro. ¿Por qué te extraña tanto si cada vez que caminas dormida haces algo parecido? Esta es Jacinta. Es la nana que teníamos en el fondo de los papás. Éramos bien compinches. Es la misma que llamó ayer. ¿No te parece extraño? Me llevo este. Ya. ¿Ese nomás? Sí, solo uno. Te vale 11.500. ¿Pero en qué valor me lo puede dejar? En 10. Bien. Por ser estudiante nomás, ¿ah? Gracias, se lo agradezco.
Gracias. Que te vaya bien. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por aquí hasta ahora? Venía del médico y pensé en venir a verte. Por la cara que traes parece que no te fue muy bien. Pensé que todo había terminado, pero parece que ahí está. El cáncer. ¿Pero qué? ¿El médico te lo confirmó? No, el médico no dijo nada. Bueno, ¿y entonces? Pero si no dijo nada, es porque ahí está. Ay, Matilde, por Dios, pero no seas tan pesimista. Si el médico no te dijo nada, lo más probable es que no estás seguro, eso es todo. Ay, tú no te imaginas lo terrible que ha sido la espera de estos 5 años. Pero sí lo sé, mujer, por Dios, pero... A ver, en estos 5 años no has tenido problemas. ¿Por qué los vas a tener ahora? Ya, voy a buscar mi cartera, voy a cerrar un ratito y nos tomamos un cafecito. ¿Te parece? Ya. Con Marina se conocen desde hace muchos años. Y ella se ha convertido en la confidente de todos sus pesares. Gracias a este simple gesto de escucharla, pudo omitirle a Santiago, su esposo, tanto la existencia de su cáncer, como todos los avatares que conlleva lidiar con una enfermedad que atenta contra su vida. ¿Qué se van a servir? No, café no va a pedir. ¿Qué dijo Santiago? No le dije. Tú sabes que yo nunca he estado muy de acuerdo con eso de que lo dije al margen. Él es tu única familia. No lo puedes ignorar. Se moriría. ¿Eso es lo que tú crees? Si todo hubiera salido bien, yo lo hubiera contado. No sé, yo pienso al revés. Ustedes se aman. Y yo creo que él sepa que tú tuviste cáncer de mama hace algunos años es un acto de confianza absoluta y que ustedes se merecen. Que lo amo tanto que no quiero que sufra. De partida todavía no sabes el resultado del examen, así que no des por hecho que lo vas a hacer sufrir. A lo que me refiero es que es un acto de lealtad con la persona que te ha acompañado toda la vida. Gracias. De verdad, como ella lo dice, Matilde ama tanto a Santiago que lo menos que desea es hacerlo sufrir. Sabe que una noticia así podría destruirlo y prefiere dejarlo al margen. Aparentemente él no logra sospechar nada, ya que en casa Matilde es demasiado positiva. ¡Aló! Era para ti. ¿Quién era? Es amiga tuya, Jacinta. ¿Otra vez? ¿Y no te dijo para qué me estaba llamando? Apenas le pregunto, corta. Yo no sé si es media guasita o muy maleducada. ¿Cómo te fue? ¿Con el médico? Sí, claro. Bien. Creo yo. Ya, pero esos exámenes que te tomaron la otra vez, ¿para qué fueron? Bueno, tú sabes cómo son los doctores. Piden y piden exámenes para asegurarse. Ya, pero en tu caso, ¿asegurarse de qué? De que no tenga nada.
Hoy estuve en la agencia. ¿Qué te parece Uruguay? ¿Uruguay? Uh-huh. No lo había pensado. Nunca fuimos, ¿no? Bueno, sí, alguna vez lo pensamos, pero por alguna razón no pudimos ir. ¿Y tú dices que esta vez sí va a resultar? Tengo las reservas hechas para Punta del Este. Y si tú la pruebas, mañana mismo yo lo confirmo. ¿Aló? ¿Matilde? Sí, con ella. ¿Quién habla? Jacinta. ¿Jacinta? Me dijeron que me estuviste llamando. Necesito que vengas. ¿Pasó algo malo? ¿Aló? ¿Aló? Jacinta. Era ella, ¿no? Se cortó. Va a volver a llamar. Pucha, la calle insistente. Tienen que haber sido bien amigas para que después de 30 años sea tan insistente. La comunicación breve con Jacinta le significó avivar las llamas de un especial pasado junto a aquella mujer. Nada, absolutamente nada, ni nadie sabe de su mutuo secreto. La voz lejana y dolida a través del teléfono le hace suponer que está en problemas y que necesita de su ayuda. De otra manera no habría llamado. Ese por lo menos fue el acuerdo cuando una tarde, entre lágrimas, ambas se separaron para siempre. Hola. Hola. Llegaste justo a tiempo. En 10 minutos más cierro. ¿Y cómo anda todo? ¿Alguna novedad? No, todavía no. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Nada, ¿por qué? Necesito que me acompañes. ¿A dónde? Al Muy. ¿Al Muy? Ahí tu viejo no tenía unas tierras. Sí. Pero tú me habías dicho que ni por nada ibas a volver a ir para allá. ¿Por qué ahora? Es una historia un poquito larga. En el camino te la cuento. Me acompañarías. Obvio, pues, mujer. Señora. ¿Sí? Disculpe, ¿cuánto vale este libro? Es que no tiene precio. A ver, espera un segundo, ¿está bien? A ver, muéstrame. Ah, claro que no tiene precio. Espera un segundito. ¿Aló? Aló, Matilde. Soy yo, Santiago. Amor, ¿qué pasa? ¿Ya estoy por partir? Bueno, por eso te llamo. Mira, lo que pasa es que me es imposible llegar a tiempo. Estoy bastante atrasado. ¿Y qué hago? ¿Te espero? No, ve tú nomás. No quiero que te atrases por mí tampoco. ¿Cuándo vuelves? Hoy, creo. Bueno, cualquier cosa yo te aviso, ¿ya? Ya, un besito. Igual para ti. Cuídate. Vamos, porque se le hizo tarde y no va a poder llegar. Ya. ¿Falta algo? ¿Pusiste el bolso en el auto? Sí. ¿Cuánto nos demoraremos? Una hora y media, más o menos. Vamos. Matilde presentía muchas cosas en su interior. Conjugaba el pasado con el presente y una brisa de temor golpeaba su cuerpo. Es por eso que quiso su amiga Marina de compañía. ¿Por qué nunca me hablaste de ella? No sé. Ni tampoco de tu vida en el campo. Estuviste ahí hasta bien grande. Digo, a juzgar por esta foto. Hay muchas cosas que no te he contado. ¿Y por qué tanto misterio? Ya no va a haber más. Decidí contarle todo a Santiago. ¿Le dijiste? No, pero lo voy a decir. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Me están pasando muchas cosas sin explicación. Y creo que es por algo. ¿Te refieres a esto? Entre otras cosas.
ver de nuevo, luego de tantos años, al Mué, donde ella creció y vivió su adolescencia y parte de su juventud, es como detener el tiempo y asumir el pasado doloroso con estoicismo. Matilde sabe perfectamente a qué se va a enfrentar, pero como se siente con los días contados, no quiere dejar cosas pendientes, sobre todo lo relacionado con Jacinta, a quien jamás pensó volver a ver por el resto de sus días. Está igual que cuando me fui. ¿Aquí vive? Aquí vivía. ¿Estás segura? ¿Vamos? Uh-huh. Hola, estoy buscando a Jacinta Jorquera. ¿Es esta su casa? Sí. ¿Y podría hablar con ella? ¿Quién es usted? Mi nombre es Matilde. Lo que pasa es que Jacinta, cuando era joven, trabajó en el fondo de mis papás y me ha estado llamando. Disculpe, pero mi tía murió. Sí, ya hace como un mes que la enterramos. Yo soy su sobrina. Es que eso no puede ser. Yo hablé con ella antes de ayer. No, debe haber sido otra persona. ¿Tú estás segura que era ella? Al menos fue lo que me dijo. No conozco a nadie más con ese nombre. No sé qué decirle, pero mi tía murió. Ella tenía un hijo. Ah, sí, el Samuel. ¿Y podría hablar con él? Él ya no vive aquí, pero si quiere le doy su dirección. Ay, por favor. Ya, espera un poquito. ¿Vas a ir a verlo? Bueno, si estamos acá. ¿Pero tú lo conoces? De guagua. Aquí está. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La noticia impactó a Matilde, quien además estaba segura de haber hablado con ella solo hace un par de días. De modo que ese llamado, desde luego, tenía otro fin. No habrá sido una broma. ¿Tú crees que es una broma que ella esté muerta? ¿Pero cómo lo explicas entonces? Bueno, ya te lo dije. Me están pasando cosas muy extrañas. ¿Vas a decir que ella te llamó del más allá? Lo importante es que esta llamada hizo que yo viniera hasta acá. Y que esta misma llamada me hizo saber que ella está muerta. Juro que se me pone la carne gallina. No sabría explicarte por qué, pero ¿sabes qué? Tengo la necesidad de seguir. Marina se sorprendió con el particular y rápido análisis de la situación que hizo Matilde. Jamás esperó que ella le diera crédito a la opción menos factible, a aquella que admitía que Jacinta, a pesar de estar muerta, pudiera haber hecho el intento de comunicarse con ella, y por teléfono más aún, sobre todo porque lo único que alcanzó a escuchar era que Jacinta le rogaba que fuera a verla. Ya que se encontraba en Olmué,
Ahora estaba cumpliendo un antiguo deseo de ver a ese hijo al que solo conoció cuando era bebé. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Samuel vive aquí? Sí. Yo soy su señora. ¿En qué las puedo atender? Bueno, es que me enteré lo de su mamá y, bueno, quería hablar con él. Ah. Es que Jacinta trabajó en el fondo de mis papás cuando era joven. Pasen. Permiso, gracias. Por aquí pasen. Permiso. Gracias. ¿Quieren un café, un té? No, gracias. Samuel, ¿dónde está? ¿Cómo? Pensé que sabía. ¿Qué sabía? ¿Qué? Samuel está enfermo. Él está en Santiago. ¿Enfermo? Sí, Samuel tiene un problema en los riñones. Estamos en lista de espera. Necesitamos un donante. Disculpe, no sabíamos. El asunto se ha ido complicando. Las diálisis son caras. Llevamos 2 años esperando que aparezca alguien que sea compatible. Pero, ¿él está bien? La verdad es que no mucho. Necesitamos hacerle urgente un trasplante. O si no, pueden haber problemas. Ustedes entienden, ¿no es cierto? ¿Usted lo conoce? Sí. Era un bebé la última vez que lo tuve en mis brazos. Debo reconocer que últimamente te han pasado cosas insólitas, por decirlo menos. No me preguntes por qué, pero siento la necesidad de seguir la hebra de la llamada. Me doy cuenta. Pero no sé a dónde te va a llevar todo eso. O siquiera si vale la pena hacerlo. Tampoco sé si debo preguntármelo ahora. ¿Por casualidad piensas visitar al hijo de esta señora? ¿No te da curiosidad? Ni siquiera lo conoces. Pero ya te conté que cuando era bebé lo tuve en mis brazos. Matilde, yo te conozco. ¿Y qué me quieres decir con eso? Tú me estás ocultando algo. De otra manera, no me explico por qué tanto interés en todo este asunto. Sí, ¿no preguntaste quién pudo haber llamado haciéndose pasar por ella? ¿Tú la escuchaste, verdad? Sí, claro. Bueno, era la voz de una mujer que decía llamarse Jacinta. Bueno, yo no conocí a otra mujer de su familia. ¿Qué quieres decir con eso? Que era ella la que llamó. Pero no me dijiste que Jacinta murió hace un mes. Bueno, yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero apenas escuché su voz la reconocí. Era inconfundible. A ver, me estás insinuando de que alguien te está mintiendo. ¿Y de qué Jacinta murió recién? No exactamente.
Mire, Matilde, yo sé que usted está nerviosa y tiene motivos de sobra para estarlo, pero en estos casos debemos actuar con cautela, con mucha cautela. ¿Qué me quiere decir con eso? Usted sabe que el objetivo de estos exámenes es eliminar cualquier partícula cancerígena de su cuerpo, ¿verdad? Sí, claro que lo sé. He esperado 5 años este momento y no entiendo por qué no me da el resultado. A ver, confieso que esto no me había pasado nunca antes. No logro descifrar nada en sus exámenes, pero está todo confuso como para definir un juicio final. ¿Entonces? Le pido disculpas desde antemano, pero necesito que se haga los exámenes de nuevo. Viniendo de un médico la observación de tomar nuevos exámenes ante la imposibilidad de darle una lectura adecuada a los que ya tiene, es insólito por decirlo menos. Esta petición postergaba el diagnóstico y dejaba peligrosamente en ascuas a esta mujer. Mientras llenaba la cabeza con sus conjeturas, afloró de pronto la dirección del hijo de Jacinta, quien se encontraba nada menos y coincidentemente en este mismo recinto hospitalario. Por supuesto, no tardó mucho en concluir que era torpe no aprovechar la instancia para visitarlo. Ahora Matilde estaba sola y reaccionó ante el inminente encuentro con el hijo de Jacinta con un gesto involuntario, pero que se justificaba a la vez. Una transpiración helada recorrió su cuerpo. De igual modo sacó fuerzas de flaqueza y se atrevió a iniciar el camino para dar con ese ser que representaba en vida lo que fue Jacinta. Le asustaba ese indirecto reencuentro con su pasado, un pasado que le había originado tantas penas y lágrimas y ante el cual nunca pudo hacer mucho para cambiar. Chocamos, ¿te acuerdas? Ah, es cierto. Oiga, no me diga que el golpe tiene consecuencias. No, Samuel. Vengo por algo más importante. ¿Y usted de dónde conoce mi nombre? Conocí a tu mamá cuando era joven. Ella trabajó en el fondo de mis papás. Pero... No te preocupes. Sé todo lo que pasó. El fin de semana fui a visitar a Jacinta y ahí me enteré. Yo soy Matilde. Señora Matilde. Pero mi mamá nunca me habló una señora Matilde. Eso acordamos en esa época, pero no vale la pena explicarlo ahora. Lo más importante es saber cómo te sientes tú. Yo estoy muy bien, yo. Sabes que siento que las crisis son cada vez más fuertes. Pero tengo entendido de que estás en una lista para un trasplante de riñón, ¿no? Sí. Incluso me han adelantado un poco en la lista, producto de la misma gravedad. Pero estoy en la misma situación que mucha gente. ¿A qué te refieres? Que aquí uno se puede morir esperando un trasplante. ¿Tan mal estás? Mi mamá se ofreció como donante, pero no éramos compatibles. Ella se fue con ese dolor. ¿Qué tal era? Tal como lo imaginé. Lo dices de una manera como si lo conocieras de toda la vida. Necesitaba conocerlo. Veo que tú y Jacinta realmente fueron muy amigas.
Oye, ¿y este era el mismo chico de la silla de ruedas ese con el que chocaste? Uh-huh. Esa vez lo miré y algo me pasó con él. No te lo había contado, pero sentí como una necesidad enorme de seguirlo. Tanto así. Si no fuera tan joven, pensaría que te enamoraste a primera vista. Oye, ¿por qué no vamos a almorzar? No puedo porque tengo que hacer unas consultas al doctor. ¿Pero cómo se viene de allá? Al doctor Samuel. Quiero ser su donante. Necesito hablar con Santiago. Está en reunión en este momento, pero sí. Se lo entrega a la secretaria, por favor. Gracias. Pero qué sorpresa tan agradable. Hola, espero no haberte interrumpido. Ay, no, tranquila, mujer, ¿quieres tomar algo? No, gracias. Supongo que estarás curioso por el motivo de mi visita. La verdad es que te mentiría si le dijera que no. Pasa. Gracias. Siéntate, por favor. Me imagino que estarás enterado. ¿De qué? Matilde no te contó nada. Me refiero al hijo de Jacinta. Esa amiga que fuimos a ver. Ah, sí. ¿Te refieres al del trasplante? O mejor dicho, ¿a que ella quiere ser donante? Sí. ¿No te parece grave? ¿Grave por qué? ¿Cómo que por qué, Santiago? Matilde ya no está en edad y un riñón menos puede complicarle mucho la vida, ¿no te parece? Seguramente, pero entiendo de que esto no es un simple capricho, Marina. ¿Cómo que no? Ese tipo recién lo conoce. Lo que quiero decir es que, bueno, ella tendrá sus razones. Esa tal Jacinta, tengo entendido que le hizo un gran favor a Matilde. Bueno, y ella se siente en la obligación de pagárselo. ¿Qué puedo hacer yo? Matilde tendrá sus razones, pero con la salud no se juega. Santiago, yo creo que tú debieras decirle que no lo haga. Veo que no la conoces tan bien como parece. Cuando Matilde toma una decisión, ya no hay nada que hacer. ¿Entonces estás de acuerdo? No exactamente, pero confío plenamente en los exámenes. No hay mal que dure 100 años, ni persona que lo soporte. Algo parecido decía mi abuela. ¿Qué me está diciendo, doctor? Parece que tienes un riñón. ¿Pero cómo? Si yo no soy el que está primero en la lista. No se trata de la lista de espera. La amiga de tu madre quiso ser tu donante. ¿La señora Matilde? Sí. Y lo más sorprendente, que todos los exámenes indican que no solo el riñón está sano, sino que calza tu medida. ¿De verdad no quieres que te acompañe? No, es mejor así. Prefiero que, no sé, despedirme aquí, ¿ya? Mi amor, mira, escúchame. Sé que todo lo que has estado haciendo es por el bien de tu alma. Bueno, por eso es que me he callado y no he dicho nada. Gracias por comprenderme. Ojalá todo salga bien. Para contarte por qué tengo que hacerlo. Es por ese llamado, ¿verdad? Uh-huh.
En un acto que sobrepasa todo nivel de solidaridad, Matilde aceptó darle el riñón al hijo de Jacinta. Pero si bien el órgano fue compatible, hecho que no dejó de sorprenderla, lo más extraño fue que su salud no fue un obstáculo para el trasplante. Es decir, no afloraron indicios de su enfermedad. Desde luego la intervención estaba rodeada de energía positiva. Pero más allá del espíritu en el cual se realizó, objetivamente Matilde corría serios riesgos al prestarse como donante. Para ella, sin embargo, morir por esta causa noble le daba a su despedida de la vida un sentido especial. Es por eso que, anticipándose a cualquier resultado negativo, se despidió de Santiago como si fuera la última vez que lo vería. Pero ajeno a su presunción, el trasplante resultó todo un éxito. Sí. Buenas tardes. Yo soy Beatriz, la esposa de Samuel. Ah, sí, pase. Permiso. Por allá. Permiso. Mi amor, te vienen a ver. Beatriz. Hola. Ven. Siéntate aquí. Te estaba esperando. Ah. Con cuidado. Eso. ¿Cómo está todo? A eso vengo precisamente. El doctor revisó a Samuel y dijo que el trasplante fue todo un éxito. El riñón, después de varios días, no fue rechazado. ¿Verdad? Sí. ¿Escuchaste, amor? O sea, me sirvió. Qué bueno. Entonces todo valió la pena, ¿viste? No sabe cuánto le agradecemos. Samuel, cuando le den el alta, quiere venir a verla. ¿Cuándo va a ser eso? Es que tengo muchas ganas de verlo. Mire, según lo que dijo el doctor, va a ser antes del tiempo presupuestado. Yo creo que la próxima semana va a venir. En todo caso, yo lo voy a estar avisando ya. Ahora puedo morir en paz. ¿Pero de qué habla, mujer? Ya, ya, mira, no estamos para penitas. Esto hay que celebrarlo. Así que voy a buscar una botella de champán que tengo guardadita hace tiempo para una ocasión como esta. ¿Ya? Uh-huh. Voy y vuelvo. Santiago sabía que Matilde no bebía, ni menos en una situación como esta. Todo fue un subterfugio para derramar sus lágrimas sin que ella lo notara. Hola. Te demoraste. Estaba preocupada. Pensé que te había pasado algo. Estoy mejor que nunca. Pasa. ¿Lo viste? Sí. Lo acompañé al terminal. Te juro que era otra persona. Es increíble cómo el mal funcionamiento de los riñones afecta tanto. Me imagino que ahora va a tener que estarte prendiendo velitas por el resto de su vida. No siento que me deba nada. Y yo tenía la necesidad de hacerlo.
¿Y tú? ¿Cómo te sientes con un solo riñón? Igual. No siento ninguna diferencia. Reconozco que jamás pensé que tú sirvieras como donante. Aquel comentario de Marina tenía una doble lectura. Por su parte, Matilde, quien gozó de aparente buena salud luego del trasplante, sufrió de pronto una recaída que la llevó de urgencia al centro asistencial. ¿Aló? ¿Aló? ¿Marina? Sí, con ella. Soy yo, Santiago. ¿Qué pasa? Traje a Matilde de urgencia. Tuvo una recaída. ¿Por lo del riñón? No. Por lo del cáncer. ¿Te contó? Sí, me contó después que llegó de la operación. ¿Pero qué pasa con ella ahora? Bueno, está hospitalizada. Ya, voy para allá. Chao. Sin que nadie se lo advirtiera particularmente, me refiero al estado de salud de Matilde, Samuel se enteró y fue de inmediato a verla. Este hecho, que parece de natural agradecimiento, también encierra cierta coincidencia, ya que lo primero que exigió Matilde era conversar con él. De modo que este encuentro se produjo casi por arte de magia. Te estaba esperando. Esto no es por lo del riñón, ¿verdad? No. Es de antes. Tengo cáncer. Estoy pagando una factura, parece. Hay una historia que creo que tienes que saber. Cinta, trabajo en el fondo de mis papás. Ya te lo dije, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía 17 años en esa época y un pololo secreto. Es que mi papá era muy estricto. ¿Usted con mi mamá tenían la misma edad? El error que no cometió ella, lo cometí yo. Quedé embarazada. Y cuando mi papá lo supo, me dejó sola. Cuando mi papá se enteró, quiso que abortara. Buscó una partera y Jacinta era la encargada de llevarme a ese lugar. ¿Y lo hizo? Nos fuimos a la casa de mi pariente de Jacinta. Ahí viví 6 meses. Jacinta me cuidó como si fuera mi madre. Y tuve ese hijo. ¿Y qué fue de ese hijo? Ese hijo eres tú, Samuel. Como pude, y en secreto, le di plata a Jacinta para que te cuidara. Pero no tuve la valentía de ir a buscarte. Esa es la factura que estoy pagando, hijo. Thank you.
relato de Matilde dejó perplejo a este joven, que recién ahí había descubierto que ella era su verdadera madre. Desde luego, eso explicó el por qué Jacinta no pudo ser donante, y ella sí. Las otras dudas que siempre lo atormentaron, se las llevó Olmué. Después de aquella confesión, Matilde descansó y se dispuso como acto reflejo a soportar en paz las vicisitudes propias y devastadoras de su enfermedad. Hola. ¿Sigue igual? Tú lo sabías, ¿verdad? Lo del cáncer. Sí. Yo siempre insistí para que te lo dijera. No, me refiero a lo de Samuel. ¿El hijo de Jacinta? ¿Pero qué relación pueden tener si se conocen hace poco? Yo ya no sé qué pensar. Después de todo lo que haya pasado, tenía razón. Era por algo. ¿De qué estás hablando? Marina, mira, escúchame. Tú me conoces. Yo siempre me he resistido a creer en hechos que no tengan una base científica. Pero con lo que a ella le pasó, dudo de todo. Te estás refiriendo a la llamada de Jacinta, ¿verdad? Bueno, me refiero a eso, al encuentro con Samuel, a su enfermedad, al trasplante, a todo. Hoy en la mañana el médico me llamó para darme su diagnóstico definitivo. ¿Está bien? Tuvo una convulsión. Bueno, la verdad es que yo no sé exactamente lo que eso significa, pero el médico me explicaba de que era unas células cancerígenas que se van directamente al cerebro y nada más que hacer. Pero Santiago, eso no puede ser. Ella estaba sana. Si no, no podría haber sido donante. Eso es lo que los médicos no logran explicarse. Ella estuvo sana durante todo este periodo. ¿Es importante Samuel como para que se haya producido ese milagro en su beneficio? Hoy estuvo Samuel aquí. Es una larga historia. Samuel es su hijo. Marina, escucha. Matilde no está bien. Pregunto por ti. No pierdas tiempo, te está esperando. Sabes todo. No hables. No te hace bien. Ya puedo partir en paz. Gracias por venir. Cuida a Santiago.
Así se fue de esta vida Matilde, que visto desde su propia perspectiva, postergó su vida cuanto fue necesario para poner en orden su pasado y fundamentalmente reencontrarse con su hijo. Estos fenómenos han permanecido por mucho tiempo en el entorno familiar, pero una suerte de mensaje a su esposo, Santiago, permitió que su historia se hiciera pública, ya que seguramente Matilde quisiera también que ninguna mujer sufra la experiencia que la obligó en cierto modo a abandonar lo que ella más apreciaba, un hijo. Precisamente Samuel, a pesar de que no alcanzó a conocerla lo suficiente, con el paso del tiempo y en su ausencia terrenal, aprendió a quererla. Es por eso que parte de su rutina es venir a visitarla a su tumba, no como un gesto de agradecimiento a su calidad de donante, sino al afecto de un hijo que hoy la reconoce como tal. ¿Es posible que esto haya podido ser así? Siempre digo que en estos casos, y en muchos más parecidos a este, la duda es lo más saludable. Sobre todo cuando usted ni yo podemos demostrar lo contrario. Nos vemos la próxima semana. Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.